Good morning, boys, and good morning, girls. How are you, boys and girls? Yes, of course. I hope you are very, very good. I hope you are great, and I hope you are fantastic, boys and girls. Today is the fourth day of this week, just one, and we are finished the classes. Yes, but up to now, we have to continue with our class. Remember that we are talking about the verb to be in its negative form, no? Estamos hablando acerca del verbo to be en su forma negativa, very good. You know about it. Ustedes ya lo saben, ¿no? Es solamente colocarle el verbo to be. Primero es el subject, ¿no? O el pronombre. El verbo to be correspondiente. Y después viene mi palabrita que hace que mi oración esté en negativo, ¿no? Esa palabrita. Y después viene todo mi complemento. Very good. Today you have more exercises to do. Tienen más ejercicios para resolver. The first is, la primera dice así. I, yo, I, his friend, su amiga. I don't know him. I don't know him. No lo conozco. ¿Soy su amiga o no soy su amiga? Remember that we are talking about in the negative form. Estamos viendo en la forma negativa. So, think about it and complete it here. Me lo completan allí, ¿ok, chicos? Very good. Let's see the other. El siguiente dice así. You. You. Tú. O ustedes. You. Tú. O ustedes. Good at English. What about you? ¿Qué de ustedes? ¿Son buenos en inglés o no son buenos en inglés? In this subject, en este curso. Yes, of course, I know, la Miss sabe that you are very, very intelligent, que son muy, muy, muy inteligentes, and you try to do all your best. Tratan de esforzarse y hacer lo mejor en el curso de inglés. You are an excellent student, son unos excelentes estudiantes. Very good. So you have to complete it here too. Aquí también tenemos que completar. You, tú, good at English, bueno en el inglés. O sea, lo que quiere decir es que si eres bueno en el curso de inglés, sacas always 20, sacas siempre un 20. What do you think? You, you. Huh, what do I have to write here? ¿Qué debo colocar aquí, chicos? Yes, of course, miss. I know it. Ya lo sé. So complete it here too. Me lo completan, ok, chicos. Very good. Let's see the other. He, a lawyer. Repeat after me. A lawyer. Again. A lawyer. What is lawyer? ¿Qué es lawyer? Do you know it? ¿Saben? Lawyer is a profession. Es una profesión. It's a person who helps people. Es una persona que, yes, of course, ayuda a las demás personas, ¿no? Maybe when they are in a bad situation, cuando se encuentran en una mala situación, cuando quieren que alguien les respalde para que no vayan a to the prison, a la prisión, ¿no? Maybe they help bad people and others good people, ¿no? Ayuda a personas buenas como a personas malas. Who is this person? ¿Quién es esta persona? Is a lawyer. Es un abogado. Excelente. Un abogado. A veces el abogado ayuda, ¿no? A las personas buenas, of course, no a las personas que son víctimas, but sometimes, pero a veces también a las personas que sí han cometido un delito. If you want to be a lawyer, si quieres ser abogado, o si ustedes quieren ser abogados, you have to help good people. Excellent, boys and girls. Very good. So here, complete it too. Me lo completan también aquí, ok, chicos. In the correct form, en su forma correcta, ¿no? In the negative form, en la forma negativa. Let's see the other. Vamos a ver el siguiente. Dice así. Mike and Alex. Mike and Alex. Mike y Alex. Cousins. What is cousins? Who is cousins? ¿Qué es? What is cousins? I'm so sorry. What is? What is? Is the daughter of my aunt or uncle. Is the daughter or son es el hijo o la hija of my uncle or aunt. De mi tío o mi tía. Es el hijo o la hija de mi tío o de mi tía.
Who is about me? ¿Qué es de mí? Is my cousin. Is mi primo. Very good. Es mi primo, ¿no? Very good. Mike and Alex cousins. Are they cousins? ¿Son primos? I don't think so, miss. So complete it here too. Me lo completan, ¿ok, chicos? Let's see the other. Dice así. My father a police. My father a police. Is my father a police? ¿Es mi papá un policía? No, no, miss. It isn't. No. So complete it here. Me lo completan allí, ¿ok, chicos? In the correct form, always remember. En la forma correcta, recuerden, ¿ok? Let's see the other. El siguiente dice así. It, eso, a beautiful day. A beautiful day. Un día hermoso. Is today a beautiful day? ¿Es el día de hoy un día hermoso? Maybe no, no, tal vez no. So, complete here in the correct form. Me lo completan allí, ok, chicos. And finally, finalmente dice así. My sister, estoy defendiendo a mi hermana, miren. My sister, as you describe. ¿Es mi hermana como la describiste? Maybe a person, tal vez una persona, says, dijo, ¿no? That my sister, que mi hermana, is a bad person, es una persona mala. It's, she hates all people, odia a todas las personas, ¿no? Dijo algo o varias cosas feas acerca de mi hermana. Entonces yo la defiendo y digo, my sister, completan, as you describe. Mi hermana no es como la describiste. Very, very good boys and girls. So complete here in the correct form. Me lo completan. And don't forget to give me to check it. No se olviden de enviármelo para revisarlos, ¿ok, chicos? I will hope it. Lo estaré esperando. Take care and goodbye, boys and girls.